I figured I'd come by and uh, warren to take a good look at the plane because hopefully it's going to be my plane in a few months. But I also thought you guys might get lonely because the vice president doesn't answer questions from reporters and hasn't for 17 days. Uh, have they given you guys an explanation for why she won't take questions from reporters? No? Nobody? Okay, great. Well, I hope that you. El avión en el que se trasladaba JD Benz estaba en la pista de un aeropuerto en Wisconsin, donde también estaba el avión de Kamala Harris, de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Y vimos este video donde JD Benz se acerca al avión de Kamala Harris y habla con los reporteros y daremos los detalles. Estamos en la recta final en las elecciones que faltan pocos meses ya para saber el 5 de noviembre quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Y los ataques han sido fuertes, han sido contundentes y reportaremos de ambos lados qué se han dicho, porque esta es la recta final. Kamala Harris y Tim Walsh, su vicepresidente ahora, se han enfocado en atacar a JD Benz y a Donald Trump. Al igual, Donald Trump y J.D. Benz se han enfocado en atacar a Kamala Harris y a su vicepresidente, Tim Walsh. J.D. Benz decidió ir a las afueras del avión de Kamala Harris a hablar con los reporteros y confrontar a Kamala Harris también, pero esto no fue posible. Hay mucha seguridad. Ambos equipos andan con el servicio secreto, pero J.D. Benz habló con los reporteros. Se acercó y le dijo a los periodistas que al parecer están solos aquí y que por qué Kamala Harris no sale a hablar con ustedes y a responder sus preguntas. Él dice que ella debe de enfocarse en correr una carrera real, salir del sótano y dejar los teleprompters. La referencia a una campaña real y salir del sótano es por lo que pasó en el 2020, cuando Joe Biden estaba corriendo una campaña, presuntamente desde el sótano, pero la excusa que se dijo... Fue que por el COVID, la pandemia y el distanciamiento no se iba a salir tanto. También G.D. Banks dijo que Kamala Harris debe de usar menos teleprompters. Esto es en referencia a que todos sabemos que Kamala Harris hace discursos frente a un teleprompter, leyendo, que es muy fácil, pero cuando sale del teleprompter y está frente a frente, cara a cara, en vivo con los reporteros y periodistas, ella parece responder así como abundantemente con palabras que al final no significan mucho. Y un reportero aprovechó para preguntarle a JD Benz, ¿qué quieres que Kamala Harris te diga? Él dice, bueno, yo quiero que ella responda porque ha cambiado sus instancias en problemas. Antes pensaba de una forma, ahora piensa de otra forma, que es algo que los demócratas también han acusado a JD Benz diciendo, pero JD Benz, usted tenía una postura hace un tiempo incluso. Un archienemigo de Donald Trump criticándolo y también cambiaste de postura, responde tú también. Así que los ataques son de ambos lados, son las dos vías, es la recta final y nosotros aquí mirando, bien pendientes, reportándolo todo a lo mejor de nuestras habilidades. Miren aquí, los republicanos publicaron este video donde Kamala Harris presuntamente evade a los reporteros, teniendo muchos niños fuera en el aeropuerto esperándola para ella distraerse y enfocarse en los niños por estarles atención que se lo merece pero después evadir a los reporteros irse directamente hacia donde va sin responder miren un poco de este video que publicaron los republicanos okay, great. Well, I hope como digo, que estamos en la recta final, en el Endgame, en el Cisne Negro. Cada movimiento será cuestionado y criticado de ambos lados. ¿Cómo lo ves tú? Muchos están criticando a J.D. Banks diciendo que no debió de ir allá a confrontarla, a escalar la situación. Otros dicen que está muy bien que lo haya hecho. Yo lo veo que es algo normal, que no es nada del otro mundo, que es campaña electoral. Él sabía que no la iba a ver y no la iba a confrontar directamente. Él sabía que se iba a enfrentar a los reporteros y podía aprovechar esa oportunidad para hacer sus preguntas, para decir que salga del basement, para decir que hable sin teleprompter, para decir que responda porque ha cambiado sus instancias. También me fijé. Que el servicio secreto está ahí de ambos lados. J.D. Pence es nominado a la vicepresidencia por el Partido Republicano. Necesita servicio secreto, lo tiene. Y también Kamala Harris es candidata a la presidencia, pero también es vicepresidente y tiene un gran servicio secreto. Pero me fijé que había aquí a la señorita que se parece, no sé si es la misma, pero se parece a la que estaba en el atentado de Donald Trump, que se quedó atrás escondiéndose ella mientras los demás miembros fuertes. De servicio secreto estaban protegiendo a Donald Trump y ella estaba ahí fuera. Ella en su mente pensando, bueno, si creen que yo voy a dar mi vida y a proteger a nadie, se equivocaron. Eso pasó por su mente. Deben de retirarlas estas personas que no hacen bien su trabajo. Estamos muy pendientes aquí en el cisne negro y en el endgame. Wow, by the way, ¿eso qué pasó con Donald Trump? Eso es un super cisne negro. Eso es un super endgame. Que tengo desde el principio del año reportándolo, y hasta en CNN lo han dicho. Van Jones dijo: Hey, this is the end game. And I'm like, velo ahí, ya no se puede ocultar. También J.D. Banks arremetió en contra de Tim Walsh, vicepresidente de Kamala Harris, y dijo lo siguiente: Como infante de marina que sirvió a su país en uniforme cuando el cuerpo de Marines de los Estados Unidos me pidió que fuera a Irak para servir a mi país, lo hice hice lo que me pidieron que hiciera y lo hice con honor dijo cuando su país le pidió a tim walsh que fuera a irak saben lo que hizo abandonó el ejército y permitió que su unidad se fuera sin él un hecho por el que ha sido criticado agresivamente por muchos de las personas con las que sirvió Vance continuó creo que es vergonzoso preparar a tu unidad para ir a irak Hacer una promesa de que la cumplirás y luego abandonar justo antes de tener que ir. Asimismo, los ataques no han parado. Yo le llamo la batalla de los bastardos. No porque lo sean, sino que es como la batalla que no sabíamos que queríamos, pero ahora que la estamos viendo, I'm like, bring it on, ¿qué más se van a decir? Se están atacando de todas formas, como que están en un parque, como que están en la universidad, como que están en una escuela. Así está la política de los Estados Unidos muy dividida en estos momentos y nosotros muy pendientes. Ahora vamos del lado de Kamala Harris y Tim Walsh, que han dicho en contra de JD Benz y en contra de Donald Trump, pero últimamente se han enfocado más en JD Benz que en Donald Trump. Miren lo que dijo Tim sobre JD Benz y después vamos a interpretarlo. Miren aquí. Like all regular people I grew up with in the heartland, JD studied at Yale. Had his career funded by Silicon Valley billionaires. And then wrote a bestseller trashing that community. Come on! That's not what middle America is. And I gotta tell you, I can't wait to debate the guy. That is, if, you, if he's willing to get off the couch and show up. So. Bueno, al parecer las personas entendieron la referencia, entendieron el chiste, se rieron con algarabía. Los demócratas y progresistas están súper contentos con la elección de Tim Walsh porque ellos dicen que es la visión, la visión de Minnesota. Ellos la quieren en el país. O sea, Minnesota es bien progresista. Quieren que el país sea así de progresista. Más adelante voy a dar una pequeña explicación de a qué me refiero aquí. Tim empezó diciendo que JD finge ser un hombre común cuando no lo es, que fue a la Universidad de Yale pagada por billonarios de Silicon Valley. Aquí hay algo que hay que decir porque usualmente los billonarios de Silicon Valley son más liberales, demócratas y progresistas, aunque pueden haber de ambos lados. Pero la parte fuerte que él dijo en contra de JDS, estoy loco por debatirlo. Eso es, si se para del sofá y aparece. Y la gente aplaudió. Las personas entendieron esta referencia. ¿Qué significa que Jay dice pare del sofá y aparezca? Miren este encabezado que dice ¿Por qué Tim Walsh bromeó sobre J.D. Benz y el sexo en el sofá? ¡Wow! Miren este otro encabezado. ¿J.D. Benz realmente escribió sobre tener sexo con un sofá? ¿What? Miren este otro encabezado. J.D. Benz enfrenta un extraño rumor después de ser acusado de tener sexo con un sofá. Now, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cuáles son estos tipos de ataques? En la batalla de los bastardos. Miren qué pasa. Sucede que se esparció un rumor en Twitter diciendo que en el libro que JD Benz escribió de Hillbilly, en algunas páginas él escribió cómo encontró un preservativo en un sofá. Después hubo una acción extraña donde escribieron que él tuvo sexo con un sofá. ¡Wow! En realidad, JD Banks nunca escribió esto. Y esto no está en el libro. Eso lo escribió alguien en Twitter y todos lo tomaron como si fuera verdad. Pero hoy en día todo el mundo sabe que eso no es verdad. Pero los encabezados de las noticias se lo publicaron. JD Banks tuvo sexo con un sofá. Yo lo vi en ese momento, hace varias semanas. Yo ni siquiera lo reporté porque yo dije, yo no puedo venir aquí donde los de la NASA a reportar. Cualquier cosa que salga en los periódicos, qué falta de respeto. Pero ahora que el vicepresidente candidato lo dijo, vamos a reportarlo. Los noticieros dijeron, J.D. Vance, sexo en un sofá, pero después lo corrigieron diciendo, no, corrección, J.D. Vance no tuvo sexo con un sofá, lo que pasó fue esto. Entonces muchas personas dicen, ok, pues vamos a ver qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que eso no pasó. Muchas personas no son como ustedes. Que ven las últimas noticias, a lo mejor de nuestras habilidades, ven los detalles. Hay personas que solamente ven encabezados y con eso se van y así se esparció el rumor. Entonces, Tim Walsh aprovechó el rumor que muchas personas saben, lo dijo en este discurso, en este meeting, este rally demócrata eh, con Kamala Harris y él mismo, y dijo: Quiero debatirlo. Si se para del sofá y aparece, todo el mundo se rió y entendió la referencia. Now, lo que sorprende a muchos es que Tim gobernador de Minnesota es uno de los árbitros de la verdad que ha abogado para limitar la libre expresión la libre expresión que tiene que ver con el discurso de odio y la desinformación no de ciertos digo que la libre expresión no se debe delimitar de ninguna forma porque si limitan un poquito empezarán con todo y llegaremos en un momento más rápido que en cierto punto llegaremos lamentablemente donde no se podrá decir nada, porque ahora no brigamos solamente con sangre ni carne. Wow. Es con algoritmos e inteligencia artificial, sin alma, sin que se ofende el algoritmo. ¡Ey, sin que se ofenda el algoritmo! Quizás tengas tu propia alma. El alma no se ve, ¿right? Y existe, como el aire. Entonces, si se limita un poco la libre expresión, lo van a limitar todo. Y aquí Ting aboga por limitarla con el discurso de odio y la desinformación. Entonces, se ha criticado a Ting diciendo, ok, el chiste te lo aplaudieron, se rieron, pero tú sabes que eso no es cierto. Es una desinformación. Solo que tú dices que no quieres que pase ni que se haga, lo estás haciendo porque ahora lo dijo un gobernador. Muchos van a creer que es verdad. Pero así está la política, mi gente del Rey Estudios. Y recuerden que a nadie le importa la verdad, siempre y cuando el chisme o la mentira sea más entretenida. Así es la sociedad. Y siguen los ataques de ambos lados contundentes y nosotros vamos a reportarlo siempre a lo mejor de nuestras habilidades. Ahora, en el video de ayer yo hablé sobre la derecha, los conservadores, la izquierda, los progresistas, la izquierda radical, la derecha radical. Me sorprendió porque son términos que ustedes dominan. Obviamente, claro, pero me sorprendió que muchas personas me dijeran, Ray, ¿pero qué significa eso? No entiendo, ¿qué es la izquierda, qué es la derecha? No sé si fue sarcástico o qué, pero como nuestro compromiso aquí es reportar a lo mejor de nuestras habilidades, es nuestro compromiso. Vamos a explicar un poco de la izquierda, la derecha y qué sucede aquí. Una persona de izquierda quiere un gobierno grande, que el gobierno esté metido en casi todos los aspectos de tu vida que cobre muchos impuestos, que haya muchas regulaciones que se enfoquen en la diversidad, la equidad, que todo sea igual, la distribución de las riquezas, que promueva la igualdad de género, la justicia racial, la comunidad, el LGBTQ, todo eso. No se oye mal muchas cosas. Lo que pasa es que aquí es que ponen la inclusión, la diversidad, la cuota y vemos a personas del servicio secreto que no pueden hacer su trabajo. Y vemos que hacen transiciones a niños que no deben de hacérselas sin el consentimiento de sus padres y como que se quieren pasar. No, eso es izquierda. Entre otras cosas, seguro médico para todos, es algo muy bueno que muchos quieren, es muy popular en la población. El Medicare for All, entre otras políticas, ok, siempre ha estado a la izquierda, perfecto. Now, los progresistas se quieren ir más lejos, quieren el cambio, pero quieren el cambio más rápido y quieren el cambio más radical. Todo eso nuevo que usted ve ahora, que no pasaba antes, que está ocurriendo que uno no ni siquiera entiende cómo es que se están comportando, muchas políticas son progresistas. Entonces, la derecha y conservadores son como una contraparte de esto. La derecha busca más un mercado libre una intervención mínima del gobierno. Así como los de izquierda quieren un gobierno grande con muchas regulaciones que lo vea todo y lo supervise todo. Los de derecha quisieran un gobierno que no se meta tanto en sus vidas, que no regule tantas cosas, que baje los impuestos y que se enfoque en la responsabilidad individual. Cuando digo responsabilidad individual es que debe de haber igualdad de oportunidades pero no debe de haber igualdad de resultado. El que trabaja más y el que se enfoca más debe de tener mayor resultado que el que no lo hizo sin cuota, sin igualdad ahí, porque quien se esfuerza más, por ende, debe de tener más. Así lo vemos muchos. También un conservador valora más la tradición, el orden de las cosas. Ahora, yo soy una persona que no le temo al cambio, porque las cosas siempre cambian. Lo único es que uno está pendiente a los cambios radicales, que uno nos dice, no, pero una niña es una niña y un niño es un niño. No me vengan ahora a decir que es todo lo mismo. Ya eso sería un cambio radical, que uno no puede como tragarlo. En Inglaterra había un señor que se llamaba Cromwell. Él tenía unas políticas, él fue un progresista en su tiempo, entonces se fue muy rápido, perdió la cabeza. ¿Saben qué él se inventó en esos tiempos? que la persona más capacitada debe de hacer el trabajo, no por cuña, no por familia, no porque usted lo conoce. Antes eso era una idea radical. ¿Cómo que la persona que lo haga mejor? No, 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 yo voy a poner a mi amigo, que eso se hace hoy en día. Pero también hay libertades para que las personas más capacitadas puedan hacer el trabajo. Eso lo trajo Cranwell y murió, por eso digo el cambio siempre vendrá, pero al paso, al paso, no radical y no tan rápido una explicación porque me llamó mucho la atención que muchas personas. Y esto abarca mucho más, esto es como una base para poder entenderlo. Ayer también me fijé que hay mucho apoyo de las noticias y los medios y las plataformas para Kamala Harris y Mr. Team, pero mucho apoyo, porque yo poniendo los nombres aquí en el algoritmo, ellos quieren ver en qué enfoque tú lo estás poniendo. Si le pones un enfoque que no es el que ellos quieren, wow. Se nota y se ve, y hay una censura fuerte. Así que algoritmo, aquí estamos reportando las noticias a lo mejor de nuestras habilidades, no somos la Junta Central Electoral, no es aquí en el Rey Estudios que van a votar las personas, es en las urnas, que gane el mejor, que gane la democracia, el poder del pueblo, el derecho al voto, que gane algoritmo y todos aquí. Déjame saber tus pensamientos, análisis en los comentarios, yo soy el Rey Estudios. Me llaman, pero estamos en el final de este video. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es El Ray Studios.